Fue un gran fin de semana, sabiendo que arrancamos muy complicado con el auto, con muchos vicios y bueno, después con un gran trabajo del equipo para revertir la situación y entregarme un buen auto y bueno, mejor aún el domingo con un buen ritmo, avanzando del decimosegundo al sexto lugar, así que poder mantener la punta del campeonato y habernos escapado un poquito más, bienvenido sea. Ayudó un poquitito también que Arduzzo en la última vuelta tuviera ese problema. Sí, por supuesto, si no nos hubiese descontado algunos puntos, pero de esta manera lo mantuvimos a la diferencia, incluso un poquito más sacamos, así que termina siendo el saldo muy positivo. ¿Cómo se logró avanzar tanto? Porque es mucho para un circuito como Concordia eso. Sí, la verdad fue muy bueno, se aprovechó más que nada las oportunidades, primero con Pernía en la largada, aprovechando el potencial del Dodge en el curvón. Lo pude superar bien, él me respetó, después se queda Moriatis, lo mismo con Ortelli, la misma maniobra que Pernía, aprovechando que se amontonaron en la bota todos por adentro para pasarlo por afuera el Nico González y la última superación se da con el Rayo que entra pasado a la última curva, salimos a la par a la curva 1, era donde mejor funcionaba mi auto, así que salí pegado de él y estiré el frenaje en la 2 como para pasarlo por adentro. Y bueno, y después lo que se quedó Arduzzo como para avanzar hasta el sexto puesto. Vienen carreras especiales, faltando prácticamente la mitad de la etapa regular. ¿Eso preocupa o alivia un poco? Y la verdad que en el caso nuestro, las carreras especiales no, al estar en la punta del campeonato, no nos juegan a favor. Pero bueno, esperemos que nos acompañe la buena suerte. Gran parte es el sorteo, la suerte, así que como para poder estar bien adelante y poder mantener la punta del campeonato avanzando sin roces, sin nada y poder inclusive hacer más diferencia tanto en la carrera de las estrellas como en los 1000 kilómetros.